En primer lugar, quiero dar gracias al Señor en este día por la oportunidad de poder llegar a sus hogares por medio de la radio con un mensaje de mucha bendición. Quiero que reciba de mi parte un saludo muy especial en nombre de nuestro Señor Jesucristo y quiero recomendarle siempre que tome... Lápiz y papel para que anote los versículos que voy a compartir. Eso siempre lo voy a estar recomendando y perdóneme si eh, le estoy cansando ya con esa recomendación, pero es que es muy importante tomar nota. Es cierto, tenemos la Biblia, pero es bueno tomar nota con nuestras propias manos, eh, escribir y poder de esa manera. Uh, Tener esa oportunidad de poder seguir escudriñando la palabra. También podemos marcarle ahí, hay uh, marcadores exclusivamente para marcar la, la, la palabra, los versículos. A mí me gusta ponerle fecha. No crea que es pecado escribir en la Biblia. Ahí uh, hay espacios donde se puede tomar nota. Eso es bien importante porque de momento uno quiere recordar lo que se. Eh, escuchó o lo que se nos predicó y a veces no nos recordamos y si tomamos nota eso nos ayuda mucho bueno entonces uh, quiero decirle que hoy voy a hablar de la obra de Jesús ya que eh, muchas veces como que pasamos por alto lo que eh, representa el sacrificio de Jesucristo llevado a cabo en la cruz del Calvario uh, hay gente que dice ¿por qué los cristianos tanto hablan de Jesús? Tanto hablan de, de Cristo, tanto hablan de Jesucristo. Y la verdad es que Él hizo una obra muy grande y vamos a ver qué es lo que Dios hizo a través de, de, de su Hijo Jesucristo al enviarlo voluntariamente aquí a la tierra. Y en base a eso vamos a hablar. La obra que Jesús uh, hizo por amor a nosotros nos dio salvación nos ha dado la salvación, que es lo más importante, pero vamos a ir viendo lo que representa la obra de Jesús. El tema es la obra de Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias por esta nueva oportunidad de este día sábado 2 de febrero del año 2019. Estamos muy bendecidos porque sabemos que nos va dando el privilegio siempre de vivir agradecidos. Sabemos que tú pones en nuestro corazón el querer como el hacer. Así es que dista de nosotros si sí, estamos dispuestos para hacer tu voluntad. Muchas gracias, buen Dios. Estoy seguro que tu palabra uh, bendice a cada persona que la escucha, la, uh, en, la pone en, en práctica. Todos los que anhelamos obedecer tu palabra somos bendecidos. Y hoy quiero hablar de la obra que Jesús llevó a cabo al venir aquí a la tierra. Muchas gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, lo más importante de todo es que Jesús nos dio salvación. Si es que usted ya le recibió como su salvador. Vamos a leer Efesios capítulo 2, verso 5. Y dice la palabra de la siguiente manera, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amados oyentes, esto tiene que usted tomarlo muy en cuenta: que no somos salvos por obras. Somos salvos por creer en el sacrificio llevado a cabo por Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, si no somos salvos por obras, quiere decir que somos salvos por la fe en Cristo Jesús, porque somos hechura suya, dice la palabra, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. O sea que Dios ah, en su infinito amor al enviar a Jesús fue para que nosotros recuperáramos esa identidad que habíamos perdido. Entonces, eh, lo primero es que nos dio salvación. Ahora vemos que nos justificó. Él, llevando a cabo esa obra perfecta, nos justificó. Y veamos Romanos 5.1. Dice resultado de la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos, nos fue dado. Amados oyentes, nosotros estamos siendo vistos por, por Dios justificados. Y al ser justificados, ah, nosotros debemos de saber, como le estaba hablando los mensajes anteriores, que nosotros debemos de examinarnos, ¿será que estoy ah, actuando o viviendo una vida como hijo de Dios? Porque si dice que, que Dios ha derramado en nuestros corazones ah, por el Espíritu Santo, ¿verdad? Dice que la, la, la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios, dice, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, la obra de, Je de Jesús es que nos justificó, nos declara justos. Desde el momento en que venimos a aceptándole como el único y suficiente Salvador, nosotros somos declarados justos. Todo aquel que se arrepiente de sus pecados y recibe a Jesús, es declarado justo, es justificado por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces Dios declara justo al pecador que se arrepiente de sus pecados y le busca de todo corazón. Y al ser perdonados, ¿qué pasa? Nos da paz. Otra de las obras de Jesús es que nos reconcilió. Y al reconciliarnos con el Creador, el Padre nos muestra el camino y dice, cuando aquel, aquel discípulo le preguntó a Jesús en San Juan 14, le pregunta y le dice, eh, muéstralos el camino. Y en el 14, 6 de, de Juan le dijo Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces la única forma o la, el único camino para acercarse a nuestro Padre celestial es por medio de, de la reconciliación que hemos tenido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él nos reconcilió con el Padre, porque habíamos perdido la comunión. También nos redimió. En otras palabras, nos quita el castigo o sufrimiento por las consecuencias del pecado. Hace, hace un tiempo le estuve predicando acerca de las consecuencias del pecado y Dios quiere que el hombre sea libre de las consecuencias del pecado, pero a veces como que nos, nos descuidamos y, y no nos estamos dando cuenta. Y, y a usted, amado amigo, Dios quiere que usted sea libre de las consecuencias del pecado. Esa es una de las necesidades que el hombre sin Cristo tiene, que está... Sujeto a vivir consecuencias por el pecado. Entonces, usted puede ser salvo de las consecuencias del pecado. Dice la palabra en Proverbios 14:12 que hay camino, hay camino, dice que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y el Señor Jesús, al redimirnos, nos libra de ese camino de muerte. Nos perdonó. Qué precioso es saber que el Señor... Nos perdonó. Desde el momento en que venimos reconociéndolo como el suficiente Salvador, Él nos perdonó. O sea que desde el momento que Él estaba llevando eh, ese sufrimiento en la cruz del Calvario, estaba obrando a nuestro favor. Por la fe, Jesús ya nos visualizaba sentados a la diestra de nuestro Padre. Entonces, eh, eso es la otra obra que el Señor llevó a cabo es que nos perdonó y dice la palabra en primera 1 juan 19 si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonarnos nuestros para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad eso es precioso tener ese regalo como como hijo de dios que él nos perdonó y nos dio un nuevo rumbo a nuestra vida nos dio entrada a un nuevo pacto esto lo podemos ver en segunda corintios uh, 6 18, y dice y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas dice el señor todopoderoso así es que amado oyente usted debe de saber qué es lo que el señor hizo a favor nuestro cuál es la obra de jesús el cristo resucitado ahora ahora es Jesucristo porque ya está resucitado. Cuando estaba en la en la tierra era Jesús, pero después que él murió y resucitó se convirtió en el Cristo resucitado y cuando ascendió en Jesucristo, el Hijo de Dios que murió por nosotros y Dios declara al pecador que se si arrepiente, le dije, ¿cómo lo declara? Justo, y eso es precioso aunque estamos todavía en esa naturaleza uh, pecaminosa por porque somos humanos todavía pero Dios es fiel y justo y nos perdona entonces la obra llevada a cabo en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo usted sabe que lo primero nos dio salvación él visualizó la salvación de nosotros nos justificó nos reconcilió con nuestro Padre celestial y ahora tenemos la certeza de que somos hijos de Dios y tenemos ese privilegio que nos ha quitado ese castigo, ese sufrimiento por las consecuencias del pecado. Hay mucha gente que está sin Cristo sin fe y sin esperanza, por lo tanto, están caminando creyendo que su camino es derecho, pero su camino es camino de muerte. Y en este día yo le puedo recomendar a usted que venga a Cristo, porque Él obró a su favor. Entonces nos perdonó y nos sigue aún perdonando. Nos dio entrada a un nuevo pacto. Nos da el privilegio de que seamos hijos de Dios, de que usted sea una hija de Dios. Así es que... Hoy quiero decirle que el mensaje todavía es oportuno para usted y para mí. Porque si usted está en Cristo, usted ya es nueva criatura y debe de saber que tiene ese derecho de ser hijo de Dios, de ser una hija de Dios y debe de disfrutar. Pero si usted no ha creído en Cristo, esta es la oportunidad de que usted proceda al arrepentimiento porque el Señor está siendo paciente. Dice que en, en 2 Pedro 3:9 dice: El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿De qué se tiene que arrepentir usted? Pues de los pecados, pues por naturaleza somos pecadores. Aunque usted sea una persona de buena conducta, de de, de una uh, conducta saludable ante la sociedad, pero ante Dios, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios hasta que venimos reconociendo el sacrificio de Jesucristo llevado a cabo en la cruz del Calvario. Cuando reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios y le entregamos nuestra vida para que el Espíritu Santo sea el que nos conduzca cada día a la verdad, entonces es que nos convertimos en esas personas que se llaman hijos y e hijas de Dios. Entonces, Vemos que el Señor Jesucristo nos abrió el camino al lugar santísimo. Antes no teníamos ese acceso por el pecado, por naturaleza, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ahora dice Hebreos capítulo 4 verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, si somos hijos de Dios, debemos de acercarnos al lugar santísimo confiadamente para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Esa es la diferencia del creyente. El que no es hijo de Dios todavía, comprado con la sangre de Jesucristo, es porque... No ha entendido que no es por obras, como le leí anteriormente, donde dice que no es por obras para que nadie se gloríe. No es por obras, amado oyente, que usted se va a salvar. Porque por gracias sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Así es que, amado oyente, yo le quiero decir hoy que usted se examine una vez más si no ha reconocido la obra llevada a cabo en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesús, este puede ser su día donde usted puede venir a ser salvo en Cristo, a ser justificado, a ser reconciliado con Dios, a ser redimido, a ser perdonado, entonces a entrar en ese nuevo pacto que está vigente. Dios le... Abrió el camino a cada ser humano que ha reconocido que el sacrificio que Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario es para eso, para reconciliarnos con Dios. Y por cuanto sois hijos de Dios, dice la palabra, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Qué precioso es, amado oyente, cuando tenemos esa seguridad de que la obra de Jesucristo llevada a cabo en la cruz del Calvario ha sido a nuestro favor y ahora que nosotros sabemos que somos hijos de Dios, sabemos perfectamente que Dios ha enviado al Espíritu Santo a vivir en nuestro corazón para que pueda clamar en los momentos de necesidad, así como un niño le clama al Padre cuando está en necesidad. Y esa debe ser la conducta de nosotros como cristianos, de acercarnos al trono de la gracia como un hijo se acerca a su Padre cuando tiene una necesidad. Y eso es la gran bendición que tenemos hoy en día, que Dios nos dio una vida eterna. Y desde ahora podemos disfrutar de esa vida eterna que se nos ha sido otorgada mediante la obra de Jesús llevada a cabo en la cruz del Calvario. Para esto se necesita, amado oyente, que tengamos la certeza. Hay mucha gente que dice que es cristiana, pero su conducta dice otra cosa. ¿Por qué? Porque todavía el Espíritu Santo no ha sido depositado en, en, en esa vida y por lo tanto no hay fruto. Y la misma palabra dice que por el... Por los frutos se conoce el árbol. Entonces, de igual manera, por los frutos se conoce la vida del hombre, si realmente es hijo de Dios. Por eso es importante examinarnos si somos hijos de Dios, debemos de tener esa certeza. Si estamos caminando como hijos de Dios, tenemos que tener esa certeza que es el Espíritu Santo que fructifica la vida de nosotros y debemos no de sentirnos mayores que otros. El Señor Jesús siempre eh, fue manso, fue humilde y nunca se llevó con los pies a las demás personas. Siempre se sentó con el necesitado, siempre atendió las necesidades a tal grado que ahora mismo ha delegado a misioneros, a, a, a predicadores como lo estamos nosotros desempeñando el ministerio de, de evangelizar, de anunciar la, la palabra, de aconsejar. Tenemos esa gran bendición que el Señor nos delegó ese ministerio para que nosotros hoy aprovechemos, anunciemos la verdad. ¿Por qué? Porque Él nos dio vida eterna. Y si Él nos ha dado vida eterna, no vamos a perecer, porque Él dice en San Juan 10, 28, dice y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué lamentable es cuando hay gente que cree otra cosa, no cree el mensaje de Jesús. ¿Por qué? Porque aún desde de niños les, les dieron una doctrina de error y están bajo esa doctrina que ni siquiera quieren leer la Biblia para que por medio de la lectura en la Biblia se den cuenta de las mentiras que se les ha enseñado, se les ha ministrado. Entonces yo quiero decir en esta hora lo que dice la palabra. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. No hay otro intercesor entre Dios y los hombres, solamente es Jesucristo. Aquí lo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Vemos cuánta gente manifiesta que tienen una seguridad, que aunque tengan tribulaciones, aunque tengan angustia, aunque tengan persecuciones, aunque estén con hambre, con desnudez, estén en peligro, lo que sea, usted va a ver una convicción de esas personas impactante. No niegan la fe. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que son hijos de Dios y esa esperanza no es vergüenza, como dice la palabra. Entonces somos un pueblo heredero de sus promesas. Entonces, cuando nosotros reconocemos que la obra de Jesucristo llevada a cabo en la cruz del Calvario es a nuestro favor, eso nos hace ser un pueblo de Dios siempre y cuando nos volvamos a él. No podemos ser hijos de Dios si realmente no estamos viviendo lo que la palabra enseña. La palabra es clara y, y nos da instrucciones cómo tiene que vivir un hijo de Dios. Entonces dice en 1 Pedro 2.9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué precioso esto. Vosotros dice que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Así es que si usted ya alcanzó misericordia, usted ya es pueblo de Dios. Por el amor de Dios, por la misericordia de Dios, hemos sido alcanzados. Y por esa misericordia es que no hemos sido consumidos. ¿Sabe por qué? Porque la maldad se está multiplicando a, a un nivel impresionante. Mucha gente predica la palabra. Y lejos de ser hijo de Dios. Yo le he contado un testimonio hace algunos años. Yo estaba eh, frente al consulado de Honduras, en Washington. Y recuerdo que habían unos predicadores en la entrada del consulado. Y estaban predicando la palabra de Dios. Y yo sabía que estaban hablando de la palabra de Dios. Porque yo conozco la Biblia desde que era un niño. La conozco. Desde el Génesis al, al Apocalipsis. Conozco la palabra. Pero esa palabra no da resultado si solamente la conocemos. Tenemos que vivir anhelando, obedecer esa palabra para que dé resultado. Pues el testimonio impactante de estos hombres es que estaban predicando la palabra de Dios. Yo sabía que era palabra de Dios la que estaban hablando. Pero estos hombres estaban lejos de ser hijos de Dios. Eh, su conducta decía... Me di cuenta como a la media hora que su conducta decía que ellos eran hijos de Satanás. ¿Por qué? Porque con un vocabulario obsceno, terrible lo que yo me enteré de esos predicadores. Era un grupo de médicos que andaban a, promocionando sus productos y entraron al consulado de Honduras y mientras abrían el consulado ellos estaban en la puerta entreteniendo a la gente. Me lo dijo un, uno de los médicos, ¿por qué? Porque yo entré al consulado, hice mis trámites que iba a hacer, y la cónsul me dijo: Puedes entrar ahí, hay un grupo de médicos que están promocionando sus medicamentos y, y hay, hay oportunidad de, de consultar. Yo andaba un poquito con tos, una tos me estaba perjudicando ese día, entonces yo quiero entrar, casi por curiosidad, como que si Dios lo permitió, para que me enterara de la maldad del hombre que es. Después de estar predicando la palabra de Dios, estaban predicando como mensajeros de Satanás. Entonces, allí me enteré yo de que hay mucha maldad. Se imagina las, las personas que, que, que estuvieron oyendo a estos hombres y después los estuvieron escuchando cómo estaban hablando ya cuando estaban dando la consulta a los pacientes. Entonces, hay mucha gente que vive así, por eso a mí no me impacta. Yo puedo predicar una persona uh, grandes sermones, grandes mensajes. Eso no me impacta a mí. A mí me impacta ver personas que aunque sea con su sencillez, que puedan compartir la palabra, pero que tengan una conducta de hijo de Dios, cómo manifestando el amor de Dios en sus corazones, a través del Espíritu Santo se obra de una manera diferente. Entonces yo quiero decirle en esta preciosa hora de que aprovechemos la obra llevada a cabo. Por Jesucristo en la cruz del Calvario. Yo creo que esto es bien importante que nosotros como cristianos uh, lo sepamos esto y también usted como, como persona que todavía no ha venido a Jesucristo usted se entere de los beneficios que da el creer en Jesucristo porque usted se está haciendo creedor. de esa salvación grande. Usted viene a Cristo, usted obtiene la salvación. Luego viene y usted es visto como un justo, alguien que, que, que ya no está siendo tomado en cuenta como un, una persona que está separado de Dios. Viene el privilegio de que usted tiene una reconciliación con Dios y usted se puede acercar a Dios como un hijo legítimo, un hijo verdadero. Hay mucha gente que dice que le pide a Dios, pero su conducta está lejos de Dios. Entonces es importante que usted... Reconozca que si usted viene a Cristo usted va a ser redimido, quitado su castigo, el sufrimiento, las consecuencias de pecado, dan sufrimiento al ser humano y por lo tanto usted debe de hoy confesar su pecado para que usted sea perdonado y pueda ser limpio de toda maldad. ¿Y sabe cuál es lo más importante de todo esto? Es que dice el Señor que cuando Él perdona, no se acuerda de las iniquidades. Entonces, si Él nos limpia de toda maldad, debemos de acercarnos como hijos, como hijas de Dios, y saber de que el Señor está todavía con mucha paciencia, no queriendo que ninguno perezca. Él ya nos abrió ese camino hacia su presencia desde el momento que usted dice, bueno, yo si sí reconozco que si muero así como estoy, me voy a condenación. Entonces, ¿por qué no decir que hoy usted recibe el sacrificio o la obra que Jesús llevó a cabo en la cruz del Calvario, reconociéndolo como su salvador? Si usted le pide perdón a Dios por haberle ignorado todo este tiempo de vida que usted tiene, por no haber atendido al llamado, usted si se arrepiente hoy de haber ignorado el mensaje, pero que hoy usted reconoce que usted está alcanzando el favor de Dios, la misericordia de Dios, y le dice, bueno, Señor Jesús, yo hoy voy a confesar que tú eres el Hijo de Dios, que viniste a la tierra, que moriste y que resucitaste y que ahora estás a la diestra del Padre, intercediendo por los que hemos creído. Y aún por los que no han creído, Jesús aún por los que no han creído está intercediendo. ¿Sabe por qué? Porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ahora que usted tiene esta certeza de que el ser hijo de Dios es una gran bendición, ¿por qué? Porque alcanzamos misericordia, alcanzamos gracia para el oportuno socorro. Entonces, en los momentos difíciles, usted se va a poder acercar confiadamente al trono de la gracia, pidiéndole que lo auxilie en las diferentes etapas de su vida que usted puede llegar a vivir. Hay gente que está enferma y le está pidiendo a Dios, pero cuando uno le dice, quiere entregarle el corazón a Jesucristo, lo primero que dicen, ahí lo voy a pensar, me voy a preparar, y empiezan a poner cuantas a excusas para no rendir la vida a Cristo, pero quieren un favor, quieren provisión, quieren sanidad, quieren riqueza, pero no quieren ser libres de las consecuencias del pecado. Así es que yo le invito en esta preciosa hora, reconozca que si usted no ha creído en Jesucristo como suficiente Salvador, usted está muerto desde ya en delitos y pecados, usted ya está condenado, lo dice la Biblia, que el que no ha creído en Cristo ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Por eso yo le invito en esta hora, si usted quiere hacer una oración de fe, solamente diga con estas sencillas palabras, pero creyendo con todo su corazón que esto le va a dar un cambio a su vida. Dígale, Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pero hoy a través de la palabra me doy cuenta que tú has obrado a mi favor. Como pecador que soy, hoy te pido perdón, te entrego mi vida, te recibo como mi Salvador. Si usted hace esto, confesándolo y creyéndolo, yo le aseguro 100% que vendrá un cambio a su vida, donde usted se convertirá en hijo de Dios. Por lo tanto, Dios enviará a su corazón el espíritu de Cristo para que lo ayude a clamar en los momentos de necesidad, en los momentos de alegría, en los momentos donde usted va a sentir una satisfacción tan grande en su corazón de ser hijo de Dios y usted va a motivar a miembros de su familia, incluso a aquellos que se van a portar mal quizás los primeros días de su conversión. ¿Sabe por qué? Porque lo primero que lo van a acusar es que usted es un traidor, que se salió de la tradición y va a empezar. Pero cuando vean al Espíritu Santo fructificar en su vida, yo le aseguro que muchos van a decir verdaderamente ser hijo de Dios es algo diferente, no como lo habíamos pensado. Y yo le aseguro que usted va a ser causante de la conversión de otras personas. Yo me despido en esta hora diciéndole a aquellos que estamos en Cristo ya que nos mantengamos en la brecha acercándonos confiadamente al trono de la gracia. Para que podamos interceder por nuestros hermanos, siempre y cuando reconociendo que el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo y no hay ningún otro personaje. Nosotros podemos muchas veces acercarnos a, a orar por nuestros hermanos, pero a la diestra del Padre está Jesucristo intercediendo por cada uno de nosotros. Esa es la gran ventaja, que ahora. Todo creyente puede acercarse confiadamente al trono de la gracia. Así es que, amados oyentes, que Dios les bendiga y será hasta mañana si el Señor así lo permite. Gloria a Dios.